Hola, antes de empezar con el vídeo, tengo que decirles que a partir de ahora los vídeos solo se subirán por vacaciones decembrinas y de verano. Esto es porque entré a la universidad y es muy jodido andar editando durante ese tiempo que encargan como 500 tareas diarias. Como pueden leer el título de este vídeo, este será un top los que para mí son los acrons más difíciles de Super Mario World. Sin embargo, no estarán algunos acts que ustedes crean, ya sea porque está decaído hacia arriba y esas madres son imposibles, o porque tienen muy poca duración. Además de que hay acrones que no podemos probarlos, puta que sad. En el puesto 12 tenemos a Super Mario 3D Land. La razón es que este es para mí el más fácil de este top, la única dificultad son recolectar las 5 monedas. Aún así es un buen acron. En el puesto 11 tenemos a Mario 6 Missing. No, esa mierda no. Sino este. Este acrón está en cierta parte más fácil que el anterior, pero el problema es que hay un switch que no está disponible. Haciendo que en ciertas partes donde te pudiera ayudar POS, ya no te ayude y sea más jodido algunos saltos, pero el juego es muy bueno. En el puesto 10 está Super Mario 7 Statues, para resumirlo XD. Este es un muy buen acrón que se los recomiendo, pero tiene el detalle que tiene un objeto más difícil de conseguir que las 5 monedas. Estas putas estrellas, las cuales te servirán para acceder a un nuevo mundo que no sé qué mierda se ocultará ahí. Pero bueno, si tu intención es pasarte el juego pues no es tan difícil, pero el mundo 8 se le sube la dificultad. En el puesto 9 tenemos a Luigi Miss Adventures, el cual para mí es mejor que el Mario Missing. Su dificultad radica en los jefes, algunos normales, otros difíciles, y otros que hostia te tomará horas derrotarlos, además de que conforme avanzas aparecerán enemigos que te sacarán tu ulti interno. En el puesto 8 tenemos a Lost in the Forest. Pero mira qué buen Spanglish XD, la verdad no soy fan de los niveles de bosque o tropicales de ahí porque no le haya dado una buena calificación. Pero como este top es de dificultad lo incluí, es algo troll en muchas partes. En el puesto 7 tenemos a New Super Mario World 1, las dos esferas de dragón, digo mágicas, que no se ha dicho de este act. Es muy bueno llegando al mismo nivel que el Luigi Miss Adventures. Aunque debo comentar que su principal dificultad no radica en los jefes como el anterior mencionado, sino que en los castillos, pero sobre todo. Todo el puñetero mundo 10. En el puesto 6 tenemos a The Lost Chapters Chapter 1, Reminiscence. Me encanta, pero lo malo es que su creado lo tiene bien pinches abandonado y sigue en beta. Y eso que es como del 2014 o 2015, y eso que tenía mucho potencial, aunque sí, ese ya tenía más diálogo que un RPG, más que un Zelda o más que una novela no de Televisa. Puesto 5, tenemos a Luigi Miss Adventure 2. La versión jodida del 1. Esta. Mierda. Es. Buena. Pero. Dificilísima y con niveles exageradamente largos. Encima sus jefes mueren como los 20 putazos, cuando algunos tienen patrones raros de atacar. Pero en fin, este acrón es igualmente muy bueno como su precuela, una lástima que muchos lo hacen a un lado por Mario is Missing. En el puesto 4 tenemos a Super Mario D, Chapter de Bowser's Chronicles Episode 3. Este también tiene mucho diálogo, pero a lo poco que le he jugado y he entendido trata algo así como de un mundo apocalíptico. Es jodido en general, así que pasemos con el siguiente puesto. En el puesto 3 tenemos a New Mario Adventure. ¿Recuerdan mi intento de pasarme el de NES? Pues volvió en forma de SNES. Porque sí, es difícil, aunque sin los pinches limitas que aumentaban la dificultad aún más. Tiene saltos muy cardíacos, lugares donde tienes que ser preciso, etc. La medalla de plata, llena de lágrimas, es para Yoshi's Strange Quest. Este.
Ad. Provoca pesadillas a sus portadores, es muy difícil, porque te piden a cada rato ser preciso en tus movimientos. Tienes unas estrellitas que sirven como tu HP, pero créeme ni te servirán de mucho tenerlas 30. Encima que hay niveles donde tienes que pensarle mucho, y sin olvidar la quinta carrera del nivel 2. Pero bueno, esto es lo más parecido a Yoshi Island que se ha hecho, así que nada más por eso se merece una buena calificación. Damas, caballeros, extraterrestres y demás seres vivientes y no vivientes, les presento el hack más difícil de todos. Jumpo Jump es para mí el hack más difícil que he jugado, o bueno probado porque ni del nivel 1 he pasado. Esto es porque te piden hacer bugs como atravesar paredes, saltar muy precisamente entre otras cosas de Mario Maker. No entiendo cómo es Sveriard y Noca hizo, pero bueno, aún así le doy una estrella porque al menos se ve que tiene potencial, si pudiera pasar del primer nivel. Les dejaré los links en Mega para que puedan descargar los hacks ya parcheados. Aunque eso sí, a partir del puesto 6 les recomiendo que los jueguen únicamente en PC, no en cel.